Bienvenidos, queridos amigos. Richard Groy te saluda. Comenzamos el primer gran reto chungo de cojones de este Tour en modo campeón Pro Team. Corredores legendarios, hemos llegado aquí después de mucho luchar. Este era el objetivo de esta serie, llegar a desbloquear corredores legendarios. Y el objetivo ahora, el gran reto, es ganar a Eddie Merckx, cosa que parece muy difícil, ¿eh? Ya hemos ganado Dauphiné, ya hemos ganado Criterium Internacional, y ahora a ver si somos tan listos y tan buenos como para ganar este Tour, que a nadie se le regala. Ya sabéis que si juegas con corres con Merckx, Inol es mejor que Merckx. Y si corres con Inol, Merckx es mejor que Inol. Es así, así es como funciona este juego. Si llevas a Zabel, Kelly es mejor que Zabel. Y si llevas a Kelly, Zabel es mejor que Kelly. Es como funciona este juego y como funciona la IA. Sin embargo, hemos llegado aquí ganando, ¿eh? Ganando no uno, sino ya unos cuantos campeonatos, ¿eh? Por eso llevamos 130 episodios en la serie de Pro Team y llevamos prácticamente, pues creo que fueron 99 en la serie del Tour a secas. Más directos largos, más el primer Tour rápido que ganamos en campeón el mismo día que se estrenó el juego, más que somos los únicos que jugamos este juego en directo, además, ¿eh? Así que vamos a disfrutar de esta etapa donde la IA nos pone las cosas bastante complicadas a nivel consigue objetivos, ¿eh? Objetivos de etapa. Gana con Cancelara. Bien, tiene una IA del 83 en pavé. Eso está muy bien. Estupendo. Conserva el maillot de la montaña con Moser. Vale, lanzamos a Moser. Va a ser difícil meterle en una escapada aquí, porque Moser está... bueno, está a 1.40. A lo mejor nos dejan meterle en una escapada. Y luego consigue 27 puntos para la clasificación por puntos, con lo cual tendríamos que meter a Kelly en la primera etapa, o sea, en la primera escapada, ¿eh? Habría que meter a Kelly y a Moser, cosa que tácticamente se hace bastante complicado que nos dejen hacer. Entonces, si controlamos carrera y de tal manera que podamos lanzar a Moser a disputar esos puntos de montaña, que es bastante complicado si no le tenemos en una escapada. Luego después reagrupamos pelotón, superamos el primer tramo de pavé y metemos a con la carrera controlada, metemos ahí delante a Kelly, que tiene que hacer segundo o tercero en el sprint intermedio, porque nos tenemos que olvidar de meter a Kelly en la etapa, o sea, al final, ¿eh? Kelly tiene una IA de pavé del 80, pero hoy tiene un mal día, ¿eh? Tiene un rendimiento del 3% menos. Tenemos fuerte a Jalabert, eso está bien, pero no pinta nada Jalabert en esta etapa. Y vamos a ver lo importante es, y no, tiene un día normal, ¿eh? Tiene un día normal y sale a tope de energías. Por lo tanto, emocionante etapa, ¿eh? Cancelara, habrá que moverlo y vamos a ver quiénes se meten en la escapada de arranque, ¿eh? Que va a estar interesantísimo, ¿eh? Más luego la lucha en los tramos de pavé que tenemos que controlar con Inol y Merckx, porque Inol en pavé tiene un 79 y Merckx tiene un 80, ¿eh? Si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo lidiamos aquí esta situación y vamos a arrancar carrera con Moser. Vamos a meter gel café y vamos a meter gel limón y vamos con el lío. Greetings, ladies and gentlemen. In this stage that crosses from Belgium into France, the riders will cross no less than 7 cobbled sectors, each a potential stumbling block
that the tall favourites and their team members must break. Understood. The riders have just set out and already there's an attack. There's plenty of movement. New attack. Entonces, se me antoja que si metemos allá a la vez aquí, el pelotón va a tirar y vamos a controlar esta parte de llano, ¿eh? Donde podríamos aguantar muy bien con Moser. Y a la vez que le tenemos a 1.40 también. Cuando pasa el pelotón, pues ya la vez no le va a dejar. Ahí está ya la vez. Vamos a dejar que se vaya. Escapada neutralizada. Y a la vez que sigue. Y la escapada ya a la vez que va a ser neutralizada también. The peloton has just joined up with a breakaway. Things are livening up at the head of the peloton. Otra vez. At a counter-attack. Salta. Okay, I'll put in a big acceleration. The peloton has caught up. Things are livening up at the head of the peloton. Hay que decir que hemos elegido equipo para tener buenos hombres de empavé, ¿eh? Lo visteis en el primer episodio. Ahora se forma un grupo bastante gordo ahí. The peloton is riding hard. Stay well placed. Una forma de conseguir que Moser conserve el jersey. Solamente hay un punto, es lanzar a otro, ¿eh? O sea, tampoco hay que agobiarse demasiado. Sí hay que vigilar qué tíos van por delante. Y ninguno de estos nos puede quitar el maillot de la montaña. Así que después de haber parado estos dos o tres ataques, vamos a ver. Y dejamos que estos tíos se cojan la montaña. A ver, tengo ahí tirando a tope a Solmec, que no quiero, tío. Deja de tirar. Ahora mismo ya da igual. Y no cuaja la escapada. Esta es la forma que entiende la IA de que Solmec se mantenga en el grupo. Sigue estando ahí. Además, a Solmec le vamos a necesitar en el pavé. Esta es la forma que entiende la IA de que Solmec se lo tome easy, se lo tome en plan tranqui hasta el final. Sigue tirando, o sea, vamos a ver, Solmec. Vamos a ver, mira, esto es descansar. Vale. Vamos a ponerle a proteger a Cancellara. Okay,
I'll protect him. So I stick to the wheels in front. Vamos a poner a Christoph. Christoph está protegiendo a Inaud. Bien. A Van de Brucke protegiendo a Yalabe. Okay, I'll protect him. So I stick to the wheels in front. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Y vamos a meter un ataque. Vamos a cambiar a Kopi. Y vamos a hacer que Kopi coja. Esos puntos. Ese punto de montaña. Vamos a tenerle ahí. Vamos a estar atentos con Kopi. He's trying to escape. He doesn't seem to want to let you go. You're one of the dangerous riders for the stage win, and you should wait until the end to escape. Trying to escape. Ahí está Senecal. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. His team won't let you go. You're too dangerous for the overall standing. Senecal es el que nos puede perjudicar, aunque tenemos 3 puntos. O 5, a ver cuántos tiene Moser. 4. He's trying to escape. Y de estos, ninguno. O sea que con Kopi hacemos la labor de aguafiestas con las escapadas. Bunched peloton. Hala. Ningún problema con esta gente. He's attacking. He's already among the most combative. Da gusto, la potencia de Kopi. He's trying to escape. The peloton has caught up. There's no more escapees. Uy, este es favorito de la IA, el Miguel. If you don't take more
will disrupt the breakaway, and you'll have no chance of going all the way. Calla ya. The peloton has just joined up with the breakaway. O sea, este objetivo, el de la montaña. Sin embargo, sí nos viene bien coger el punto. The peloton has caught up. Perdón. The lead riders are at the foot of the Ernie Ascension, counting towards the climber standings. It will be a judge to top the Citadel and give one point to the winner. The peloton is 2 kilometers from the top. He wants to reach the front with an eye to the competitivity classification. Counter-attack attempt. Viene Senegal. There's an attack behind. Hay que reservar. Y ala. Pa' casa. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. Here's the positions over the last climb. Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. Es buena baza, Copi. Bueno, pues primer objetivo completado. Ahora el segundo con Kelly. Attack at the head of the peloton. Yo creo que hay que meter a Kelly. Y Kelly está en la general a 1.40 también. Bueno, es posible. Boom. He's a rider who can put in a long day's ride. He has no real strengths or weaknesses except the mountains. Tenemos 45 puntos. A good ruler, he doesn't really have a strong point that would scare opponents. The riders up front are widening the gap, but they're not dangerous. The peloton is starting to ride behind you. It looks like he doesn't want yet another rider at the head of the race. His best chance of victory is to try a break away from far out. No, no metemos a Kelly ahí. The time gap with the head of the race is stable. No conseguimos recortar delante, aunque abrimos hueco por detrás.
He's a rider who likes short, sharp climbs. His capabilities in the high mountains are relatively limited. Bueno, vamos a ver. Johan van Sumeren is a good ruler who likes cobblestones. Tenemos mucho viento, es viento leve, pero tenemos viento de frente. Vamos a ver si le metemos al pelotón 30. A ver si llegamos a Chavanel, que tampoco. Al grupeto de Chavanel. Sí, nos vamos a comer a Kelly. No llegamos. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Mi pelotón pasa. Yo tengo que recuperar. Lo vamos a coger a De Marchi, que no es que lo cojamos, no. Que se ha caído, se ha fundido. Y el pelotón se nos viene encima. Se nos echa encima. The breakaway is losing ground. Este segundo objetivo está jodido. Lo malo es que Jackely viene muy quemado. Eso que no hemos hecho ningún alarde de desgaste con Kelly. Ninguno. Hemos tenido mucho cuidado. Pues entonces no nos queda otra que neutralizar esto. Con Christophe, Jalabert, Van den Broeke. Todos a darle al tema. A lo bestia. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. I'll go full out on the relay. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Que es impresionante, ¿eh? No recortarles con los hombres que tenemos ahí tirando, ¿eh? Al máximo. Nos va a salir súper caro. Y Kelly que se cae, se funde y se descuelga. Nada. I'll take it easy on the relay.
Cuando la IA quiere, aquí es superhombre, pues cualquiera. Understood. We're staying tucked in. Con lo cual, vámonos con Cancelara. Porque esa escapada, pues no le da la gana a la IA. O sea, ya puedes tener aquí a los nueve tirando. Que de repente Van Summeren, Boom, Gilbert y Lagenbell son mejores que nuestros legendarios. Hay veces que no. Pero con lo que hemos machacado 3.38 en este perfil, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé yo. The race is approaching the first cobbled sector of the day, 1800 meters long. Y el desgaste ha sido brutal para todos. It's a sort of a warm-up for what's to come. Understood. A ver, protecciones. Selmec. Moser con Kelly, que ya ha recuperado. Vamos a armarla con Cancelara. He's the fastest sprinter in the leading group. A teammate has punctured. That's bad luck. Van den Broeke. The peloton is riding hard. Stay well placed. His teammates are riding you down because you're dangerous for the stage. You should wait a bit before trying something. Atacando en pavé. Pero el aguante que tiene Cancelara es flipante. Pero ya hay mucho hueco ahí delante, mucho. He won't let you break away like that. Moreover, the route is not really conducive to a breakaway. Ahí se están quedando en un grupeto Bartoli, de los legendarios, Solmec, Bunen y Noll. ¿Pero esto qué es? Merckx. Ah, vale. Vamos con Noll. No es un grupeto, no. Se han escapado. A ver si enlazó con Cancelara. Uy, 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 cómo se ha complicado la carrera de repente. No esperaba yo ese movimiento. Okay, I'll wait for you.
The breakaway is losing ground. A ver, te esperaré y ahora cojo y te meto un demarraje del copón. Okay, I'm coming to protect you. Bueno, vamos a aprovechar esta situación. Es muy poquito lo que le metemos a Merckx, pero se nos forma aquí un grupo muy bueno. Tenemos ahí a Christoph en el grupo de Merckx y a Solmec. Somos mayoría casi. Vamos a esperarlos. Y vamos a recuperar. Change of leader in the overall youth standings. Entonces, ahora, a darle relevos a los míos. Espera. En el 2. Tengo a todos, tío. Qué bueno. He is no longer the provisional yellow jersey. Espera. Menos a Vandenbrugge y a Jalabert. Ah, qué situación más buena. Pero, a ver, se nos meten Anquetil. Vaya filtro de carrera. Hemos hecho bien, en esperarlos. Change at the top of the provisional general standings. The leader's team will have to make its mark. I'll take it easy on the relay. I'll relay. Estamos a punto de cazar a los de delante, así que vamos a por ellos. I'll make a big effort on the relay. I'll go full out on the relay. Si le damos alguna opción a Kelly en este sprint. Ya somos pelotón. Ya somos pelotón. I'll take it easy on the relay. Pasando. Uf. Se nos han quedado muy tocados. Y otra vez cogen tiempo los de adelante. A ver, Kelly. Necesitamos que rellene Cancellara. Quietos. Cancellara, carta blanca. Pero ha habido un filtro importante en el pelotón. Vamos a ver si se ha quedado alguno de los favoritos. The breakaway is 10 kilometers from the intermediate sprint. Me parece que Contador, Nibali, Froome están aquí. Venga, vamos a intentar. Es que es mucha la diferencia ya que nos meten estos tíos. Los hemos llegado a tener a 27 segundos y de repente se han puesto a 4 minutos en cuestión de nada. Y no vamos a recortar con Kelly. 5 kilometers before the intermediate sprint. It will be contested on a rising false foot. Be careful not to launch the sprint too soon. He's the new leader of the overall youth standings. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint.
De hierro. Son los tíos estos de delante. No way. Eso sí, casi más de 2 minutos que hemos arrancado ahí con Kimi. The winner of the intermediate sprint. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. The lead riders are now entering the feeding zone, a final breather before facing the cobbled sectors. A ver si enganchamos con Lagenbell. Sin hacer gasto. 11. Es que consigue 27 puntos aquí. Eso significa que tenemos que coger estos 11 y otros 16 en línea de meta. Lagenbell, tío, si estaba a la vista. Bueno, a ver, que esto se está moviendo y se está moviendo Sagan. Esto no mola. Ha desaparecido Sagan. Estaba viendo a Sagan saltando. Ya está todo, todo ha vuelto a la normalidad. A ver, que no me quede nadie sin avituallamiento, que alguien no lo ha tomado. Demasiado desgaste. Está interesantísima la etapa. Kelly, tío, ¿qué haces a tope? Understood. Muchacho, no vas a coger a Lagenbell. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. He's got his guys riding. He must have good legs. Wow, wow. Okay. Qué quemada. Y mañana otro pavé. Aquí se decide el tour. O sea, no sé qué va a hacer la IA con Alberto Contador. No quiero ni pensarlo. Ahí está, posicionado. Y es no llevar a Ainol. E Ainol se pone a hacer locuras. Hay que esperar a los tramos, pero hay que estar atentos. Y ahí ya enlazamos con Kelly. Fijaros cómo va de energías.
I hear you loud and clear. I'll take it easy and sit on the wheel in front. Aquí la clave está en que si pudiéramos ver el estado de los demás corredores, lo lógico es que un tío como Hinault llegue a esta altura, a estas alturas de etapa, como está de energías, y que Merckx esté más o menos igual, más o menos. Y Solmek, que lo teníamos por el tema pavé, es el más débil del equipo. Entonces tenemos que hacer ahora dos carreras, la de Cancellara y la de Hinault. Entonces la mejor manera de hacer ese control es lanzando a Cancellara, pero con estos superhombres de delante. Ahí se están cayendo Kittel, Koenig, Viviani, Van Poppel, Machado, Aru y Feilui. Van den Broek, Mallory, Morabito, De Wert, Majka, Molar. No veo a ninguno ahí importante. Impresionante. Estos 3.43 que siguen creciendo con el grupo de cabeza. The race will soon enter its final phase with a succession of cobbled sectors. It's important to be really well placed because the roads are very narrow. Bueno, mira, yo a Cancellara le voy a dar carta blanca y me lo voy a jugar con Hinault. It's still able to widen the gap. Understood. The approaching sector is 1200 meters long. Okay, I'm coming to protect you. Y todos los demás, menos Cancellara, a estorbar. Así controlamos el tramo. Okay, we'll try to disrupt relay. Tío. Qué tirón ha dado ahí Cancellara. Me
aquí ya empieza la guerra. The riders will soon turn right and begin a new sector. Kelly, ahí me está frenando. Slightly rising at the start, the next sector will come only 3 kilometers after the end of this one. He's asked his teammates to ride you down. You're too dangerous. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. Y cancelara. Bueno, ahí tenemos a Merckx y a Bettini. Y tengo a todo el equipo, tío. Cancelara se me queda atrás. Vamos a gastar. Nos puede salir fatal. This sector, which connects Verchères-Maugret to Saulzoir, is 1,200 meters long. I'll relay. I'll take it easy on the relay. A ver, Jalabert, Kelly, Christophe. Ya se han metido los de los legendarios aquí en este grupo. I'll take it easy on the relay. Another 3 sectors to be negotiated for the men in front. Slightly more than 7 kilometers. Vale, ahí está Bartoli y vamos haciendo daño. Y tenemos a Cancelara. The peloton is riding hard. Stay well placed. Y tenemos a todo el equipo aquí. Emocionante, Lo más interesante es cómo va y no. The next 2 sectors are separated by only 1 kilometer, coming one after the other, they're likely to cause some trouble. Y los tíos de delante que son la bomba, macho. O sea, imposible, totalmente imposible. Escapados desde hace la leche y siguen aguantando ahí. 4 minutos nos meten. Os lo digo, cuando la IA quiere, las cualidades del corredor que está escapado son las que le da la gana a la IA. El grupo que aumenta. Elite group is entering the longest sector of this stage, 3,700 meters from Viesli to Chievi. Aquí vamos a hacer criba. Ahí está Merckx, atentos. Ah,
Merci Robert. Merci Alejandro. Ah, c'est Alejandro. Allez Alberto. Allez Jean-Christophe. Là c'est rien. On continue. I'll go full out on the relay. I'll take it easy on the relay. Y ahora viene el plato fuerte. Merckx, ¿cómo aguanta el tío? Estamos metiendo un ritmo suicida. Pero por algo hemos armado equipazo en pavé. Baja, baja, que que nos matamos. Ahí se ha metido contador. No, Sagan. Y los tíos de adelante con este equipo que siguen ahí a muerte. Last sector for the lead rider. He doesn't have much of an advantage, but I hope he still has enough in the tank to hold out to the end. A ver cómo va el tema de legendarios. Tenemos a Merckx aislado. Isolated. Vamos a subir un poquito. I'll relay. He's got his teammates riding because a rider who's dangerous for the stage victory has broken away. Only 10 kilometers before the finish. Come on, guys, catch him. He's a danger for the stage win. Oh, cómo me mola esta situación. I'll take it easy on the relay. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. A saco. I'll go full out of the relay. Está muy fuerte Merckx, ¿eh? Está solo, pero da igual. A ver, un poquito menos. I'll go full out on the relay. I'll relay. I'll go full out on the relay. O sea, imposible los de delante, tío. It should no longer be possible to catch the lead rider. Full out on the relay. I'll take it easy on the relay. I'll take it easy on the relay. Bueno, pues cancelara. Venga, todos a comer. I'll take it easy on the relay. Understood. Imposible estas diferencias, tío. 12 minutos los de delante. Venga, hombre. O sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser. 12 minutos. Bueno, no, 12 minutos es al líder. Por detrás. Me estoy equivocando. Pero 6 minutos 37 de Gilbert. Venga, hombre. O sea, se va a quedar de líder Gilbert con 4 minutos por delante. Y Merckx, que ya está enseñando ahí los dientes.
las uñas. ¿Qué se enseña? A correr. Imposible ganar etapa con Cancelara. Imposible lo que ha hecho la IA con Gilbert. Imposible, tío. A todas luces. Y brutal ya lo que le pasa a los líderes. O sea, fijaros dónde quedan. No existen. Ni van a existir. Vamos a ver qué le podemos hacer a Merckx. Si le podemos hacer algo. Me guardo un poco. Ahora mismo no tengo referencia. Seguro que está ahí. Vaya hombre, vaya hombre, vaya hombre. No me digas. No me digas, tío. Pausa de vídeo. Aunque no voy a hacer pausa, que si no. No. Veamos nuestra bonita cabecera mientras tanto. Con dos hombres, pegadito de la banda. Bonito cuelgue. Tenemos el guardado automático a 20 kilómetros de meta, ¿eh? Entonces no sé si esto nos lleva al último tramo de pavé. Qué cantada. Me parece brutal, ¿eh? Lo de Gilbert. Porque no hemos estado con el pelotón tranquilos, ¿no? Hemos hecho batallón con el Reynolds, ¿eh? Así se ha roto la carrera por detrás, pero no puede ser. Es absolutamente imposible que un tío que lleva escapado todo este tiempo se coma todos estos tramos de pavé y Gilbert sea aquí el super rey del mundo. Tío, o sea, no puede ser. En fin. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. Nos queda un tramo de pavé. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. Change of leader in the overall youth standing. The peloton is riding hard. Stay well placed. For now, he's the virtual yellow jersey. Y ahora hay más desgaste del que teníamos antes. Okay, we'll relay flat out. I'll go full out on the relay. ¿Y esto qué es, tío? O sea, he doesn't have much of an advantage, but I hope he still has enough in the tank to hold up to the end. Understood. I'll go full out on the relay. I'll relay. I'll take it easy on the relay. Ahora voy a comer donde antes no he comido y está atacando. Está atacando Merckx, tío. ¡Déjame! Pero no puedo porque acabo de comer. No puedo. He's got his teammates riding because a rider who's dangerous for the stage victory has broken away. I'll take it easy on the relay. ¡Qué bola! Teníamos la situación controlada, absolutamente. Only 10 kilometers before the finish. Vamos a ver, Merckx. Ese ataque que acabas de meter. ¿Cómo reaccionas ahora a este tramo? Porque yo voy a darlo todo. Okay,
Quietos, quietos, quietos. I'll take it easy on the relay. Que me matáis. Parece que algo tocado se ha quedado, ¿eh? Voy a ver si recupero y me tiro. Vamos a subir al 70. Porque ese ataque de Mercs, habiendo apretado como se ha apretado, le puede salir caro a la larga. Ahí está. Today we are witnessing the solo victory. Ahí está. Ay, que voy con Cancelara, tío. Que no voy con Inol. Venga, hombre. Por lo menos entramos delante de Merckx. Antes yo estaba manejando con... No me he dado cuenta. Al volver a cargar partida ahora, después del crash, que estaba cargando con Cancelara y está jugando con Cancelara como si fuera Inol. Menos mal que ha aguantado Inol. Íbamos por delante antes del crash de Mercs, y a lo mejor le podíamos haber metido algún segundo. El tema es que no hemos perdido tiempo con Mercs y nos quedamos con este resultado, ¿eh? O sea, fijaros que con estas condiciones de carrera, poco tiempo te da para concentrarte en otra cosa que en ver dónde está Mercs y tal. Y yo no me estaba dando cuenta de que estaba moviéndome con Cancelara, pero no ha pasado nada, porque tal y como íbamos a terminar, le iban a dar mismo tiempo a Mercs. Íbamos por delante de él, pero le iban a dar mismo tiempo. To receive his jersey and a kiss from the hostesses. Here's the polka dot jersey of this Tour de France. Lo importante es que hemos demostrado una superioridad en el pavé como equipo brutal. Lo chungo es que mañana hay otra etapa de pavé y no hemos cumplido nada más que un objetivo de etapa, este. Entonces, vamos a ver qué nos cuesta esto, Nos puede salir muy caro. Voy a guardar manualmente, porque como hemos tenido... Hemos tenido esta recarga, de guardado automático. Y vamos a ver la escabechina, que puede ser brutal, De cara a... Aquí tenemos nuevo líder, a Boom. Que bien, tenía un día bueno, pero se han pasado mogollón. Y Mercs sale igual, o sea, estamos en igualdad de condiciones con Mercs. Así es como acabamos la etapa. Bájate aquí. Y vamos a ver qué ha hecho la IA con los jefes
de filas. Nosotros, 3.32, por cierto. Kelly cae 4 minutos. Y Solmec, los hemos tenido trabajando. Kwiatkowski se hunde. Pino, 9 minutos. Cede 6 minutos. Con respecto a nosotros, 5 minutos y medio, casi. Ya la vez se nos cae, nos viene bien para moverle en montaña. Cavendish se hunde a 10.35. Dios mío. Indurain, 10.35. Nibali, 10.35. O sea, Nibali ya está a 7 minutos de nosotros. Quintana a 7 minutos. Mucho Quintana. Para aguantar a la altura de Nibali me parece demasiado. Frumi, igual, cede 7. Y Contador, yo creo que el juego se venga. Porque le odia. Y nos lo pone... Contador no es nadie, ¿eh? Contador en este juego es menos que Boom, por ejemplo. Hombre, sí, no es una etapa para Contador, pero me parece una burrada. O sea, es brutal, brutal. Contador se queda a 9 minutos y 2 segundos de nosotros en esta etapa. Vamos a ver la general. Somos segundos a 1.49 y Merckx sigue estando igual, mismo tiempo, en tercera plaza a 1.49. Bastante es aguantar eso. Luego después, lo demás da lo mismo. Ya, 2.24. Aquí no hay nadie. No hay nadie. A ver, mañana Cancellara con esta etapa. A ver cómo nos lo deja la IA. Fijaros, hundimiento total. Hundimiento, macho. Y eso que hemos hecho un objetivo, ¿eh? Quizá habría que haber metido a Cancellara en la escapada. Pero no sé, no sé. Los objetivos de carrera son trampas mortales, la mayoría de las veces. Sobre todo cuando tienes tres. Etapón, ¿eh? O sea, no etapón porque hayamos jugado de maravilla, sino... que no hemos jugado mal, ¿eh? Hemos controlado mogollón, hemos aislado a Merckx. Aislado a Merckx, atentos, ¿eh? Que Merckx no está, no tiene un equipillo, ¿eh? No tiene un equipo cualquiera, y no es un cualquiera. Hemos conseguido aislarlo y no nos ha podido hacer nada. El caníbal, amordazado. Richard Groy os espera en la siguiente y fascinante etapa. Que por supuesto jugaré ahora mismo y que veremos en este maravilloso domingo previo al día del encuentro, a las fiestas del Pilar, 12 de octubre, fiesta nacional aquí en España. Hasta luego, chavales. Con dos hombres, el